En un recorrido por el archipiélago de los Roques, pudimos contactar la gran belleza natural de la Venezuela submarina. Un paraíso lleno de paz y armonía que atrae todos los años a miles de turistas, quienes vienen a deleitarse con este bello rincón de nuestra patria. Creo que es uno de los lugares más maravillosamente bellos del planeta. Y gracias a Dios que está en Venezuela, que es nuestro país, que lo queremos tanto, que tiene tantos lugares hermosos. Este es uno de los más hermosos, no solo de Venezuela, sino de todo el mundo. Sin embargo, estos ecosistemas son en extremo delicados, por lo cual es necesario su cuidado y conservación por parte de los visitantes. Pienso que todas las personas que llegan al parque deben disfrutarlo, pero deben pensar primordialmente que es un parque nacional, que es una reserva y que hay que cuidarlo con más cariño de lo normal, de cualquier playa, que de todas maneras todas las playas hay que cuidarlas y protegerlas. Pero este es un sitio muy especial. Actualmente Venezuela se ubica en el 10º lugar de los países con mayor diversidad biológica del planeta, estimándose que existen al menos 1.860 especies de peces, todo un tesoro natural que convierte a nuestro país en un lugar único en el mundo.